Sí, vos sabés que hace poco leí una frase que decía: el juego está detenido, pero el entrenamiento sigue. Entonces me encantó porque digo, lo importante acá es seguir entrenando, porque vos no sabés cuándo va a pasar toda esta pandemia y uno va a poder, digamos, hacer alguna carrera, alguna competencia. Entonces lo importante es estar preparados. Y bueno, venimos trabajando, este año fue así, fue un poco de parate, de seguir trabajando, pero los chicos son muy constantes y bueno, cumplen con el entrenamiento que uno les da, porque a veces es muy difícil cuando no tenés una motivación. Pero bueno, como digo, y creo que se los voy a volver a decir a ellos, aunque el juego esté detenido, hay que seguir con el entrenamiento. Lo importante es que empezaron gente nueva, se fue agregando gente para aprender a nadar, para corregir estilo. Entonces, eso también es importante. El año pasado se trabajó en tres horarios. Este año estoy trabajando con dos horarios, uno temprano y uno a la noche. Y bueno, y la gente se va enterando y viene, pregunta. Así que si llegás a tener más de 21 años y querés aprender a nadar, querés corregir tu estilo o querés venir a nadar por algún objetivo que tengas, ya sabés, acércate al club, que bueno, acá tenemos la pileta abierta en el verano y pronto vamos a tener la cubierta otra vez. Pero justo eso te iba a preguntar, porque hace muy poquito justamente surgió la convocatoria para aquella persona adulta que quizás no sabe nadar o que quiere mejorar un poquito o seguir aprendiendo, bueno, puede venir. Sí, los esperamos para, ya te digo, aprender a nadar para corrección de estilo o el que quiera largarse en alguna competencia y está ahí medio frenado, ya sabe que, bueno, que acá estamos para abrirles las puertas y para acompañarlos en todo el proceso. Bueno, ¿cómo se hace para arrancar? Imagino, bueno, arrancando con la patada, ¿no? Como todos arrancamos, después un poco más la tabla, de a poquito se va aprendiendo. Sí, digamos que cada uno tiene su tiempo. Entonces, uno les va tirando pautas, le va diciendo lo que tiene que hacer, pero cada uno tiene su tiempo para aprenderlo. Sobre todo el adulto que por ahí tiene miedo al agua, pero se logra. ¿Qué días están trabajando? ¿Todos los días? ¿Algunos nada más en la semana? De lunes a jueves, 1:30 a 3 de la tarde, a 15 horas, y después a las 20 horas, lunes, miércoles y viernes. Esos Bueno, son los horarios. me decías recién, bueno, mayores de 21. Sí, porque después, viste, está el grupo de los chicos de competición, entonces, y después está la escuelita de natación para los más chicos también. Mientras aprendemos los grandes a nadar, los máster siguen entrenando y sumando, imagino, kilómetros. Sí, vamos a seguir sumando para cualquier objetivo que aparezca, estar ya preparados.